AQA, GCSE, June 2019. Spanish, Paper 1, Listening Test, Foundation Tier. This is what you should do for each item. After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions and questions. Listen carefully to the recording and read the questions again. Listen to the recording again and then answer the questions. When the next question is about to start, you will hear a bleep like this. You may write at any time during the test. In section A, answer the questions in English. In section B, answer the questions in Spanish. You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages. Write neatly and put down all the information you are asked to give. Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test. You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this time. You may open your answer book now. The test starts now. Section A Questions and Answers in English. Number one. Por la mañana. Tenemos un espectáculo de caballos y por la tarde hay un concierto de guitarra. Por la mañana tenemos un espectáculo de caballos y por la tarde hay un concierto de guitarra. 2. Mañana hay un concurso de bailes regionales. Y puedes probar unas tapas deliciosas. Número 2. Mañana hay un concurso de bailes regionales. Y puedes probar unas tapas deliciosas. Example. Mi dormitorio Está desordenado, pero las vistas desde la ventana son bonitas. Example. Mi dormitorio está desordenado, pero las vistas desde la ventana son bonitas. Number 3. La cocina nueva es agradable. En cambio, el salón no tiene nada de especial. Number 3. La cocina nueva es agradable. En cambio, el salón no tiene nada de especial. Number 4. En la ciudad, el centro comercial es feo. Pero el polideportivo tiene instalaciones buenas. Number 4. En la ciudad el centro comercial es feo. Pero el polideportivo tiene instalaciones buenas. Number 5. En la región hay un río precioso y me gusta mucho ir allí. Sin embargo, el transporte es un desastre. Número 5 En la región hay un río precioso y me gusta mucho ir allí. Sin embargo, el transporte es un desastre. Number 6. Mi móvil es muy complicado y me fastidia. Aunque el diseño es elegante y guay. Ya no miro las redes sociales porque los comentarios son tontos y molestos. Number 6. Mi móvil es muy Complicado. Y me fastidia. Aunque el diseño es elegante y guay. Ya no miro las redes sociales, porque los comentarios son tontos y molestos. Number 7 Mi portátil es uno de los mejores y navegar en él es muy rápido. También tengo una tableta para leer novelas. Es barato descargar los libros electrónicos. Por otra parte, ¿es tan lenta? Número 7. Mi portátil es uno de los mejores y navegar en él es muy rápido. También tengo una tableta para leer novelas. Es barato descargar los libros electrónicos. Por otra parte, es tan lenta. 8 el sábado voy a tocar la batería y el domingo preparo una tortilla con champiñones para la familia Number el sábado voy a tocar la batería y el domingo preparo una tortilla con champiñones para la familia 9. El viernes tengo entradas para ver a mi grupo favorito. El sábado hago equitación por la mañana. Número 9. El viernes tengo entradas para ver a mi grupo favorito. El sábado hago equitación por la mañana. Número 10. El domingo voy a hacer patinaje por la tarde. Y después vamos a casa de mis abuelos. Number 10. El domingo voy a hacer patinaje por la tarde. Y después vamos a casa de mis abuelos. Número 11. Trata de un joven que se enamora de una camarera. Cada semana la invita a salir hasta que finalmente dice que sí. Me reí muchísimo. Cuando vi esta película. Si no la encuentras graciosa, es que no tienes sentido del humor. No es fácil dormir después de ver esta película. Te dará miedo estar solo por la noche. Number 11. Trata de un joven que se enamora de una camarera. Cada semana la invita a salir hasta que finalmente dice que sí. Me reí muchísimo cuando vi esta película. Si no la encuentras graciosa es que no tienes sentido del humor. No es fácil dormir después de ver esta película. Te dará miedo estar solo por la noche. Example. Este mes hemos vendido pasteles de nata para recaudar dinero para las personas en paro. Example. Este mes hemos vendido pasteles de nata para recaudar dinero para las personas en paro. Número 12. El mes pasado vendimos nuestros juguetes viejos para recaudar dinero para los niños enfermos. Number 12. El mes pasado vendimos nuestros juguetes viejos para recaudar dinero para los niños enfermos. Number 13. El mes que viene... Vamos a vender uniformes de segunda mano para recaudar dinero para la residencia de ancianos. Número 13. El mes que viene vamos a vender Uniformes de segunda mano para recaudar dinero para la residencia de ancianos. Number 14 Me gusta mucho mi tío porque es muy divertido. Number 14. Me gusta mucho mi tío porque es muy divertido. Number 15 Mi hermano mayor tiene 17 años. Es muy hablador. Number 15 Mi hermano mayor tiene 17 años. Es muy hablador. Number 16. ¿Usted piensa que el matrimonio es una buena idea? El problema es que muchas personas son demasiado jóvenes cuando se casan. Number 16. ¿Usted piensa que el matrimonio es una buena idea? El problema es que muchas personas son demasiado jóvenes cuando se casan. Number 17. ¿Cuáles son sus planes para el matrimonio? No voy a casarme hasta los 30 años o más. Number 17 ¿Cuáles son sus planes para el matrimonio? No voy a casarme hasta los 30 años o más. Number 18. Mamá, ¿puedes hacerme preguntas sobre este vocabulario? Tengo que aprender esta lista de 20 palabras francesas para la clase de mañana. Number 18. Mamá, ¿puedes hacerme preguntas sobre este vocabulario? Tengo que aprender esta lista de 20 palabras francesas para la clase de mañana. Number 19 Se me rompió el estuche hoy y todos mis lápices y bolígrafos se cayeron al suelo. ¿Podrías comprarme uno nuevo, papá? Number 19 Se me rompió el estuche hoy y todos mis lápices y bolígrafos se cayeron al suelo. ¿Podrías comprarme uno nuevo, papá? Section B. Questions and Answers in Spanish. Número 20. De joven, trabajaba como dependiente en una tienda de ropa. Hace dos años, mi tío compró un supermercado. Y de momento, trabajo allí de panadero. Sin embargo, en marzo voy a comenzar mi formación como ingeniero. Número 20. De joven trabajaba como dependiente en una tienda de ropa. Hace dos años mi tío compró un supermercado y de momento trabajo allí de panadero. Sin embargo, en marzo voy a comenzar mi formación como ingeniero. Número 21. Actualmente trabajo de periodista, escribiendo artículos para una revista. Pero el mes que viene voy a empezar como jardinero. La jardinería es mi pasión. Tuve mi primer trabajo como policía, pero solo durante dos años. Número 21. Actualmente trabajo de periodista, escribiendo artículos para una revista. Pero el mes que viene voy a empezar como jardinero. La jardinería es mi pasión. Tuve mi primer trabajo como policía, pero solo durante dos años. Número 22. Un día me gustaría visitar varios países en el Mediterráneo en barco. También me apetece la idea de pasar la Navidad esquiando en la nieve en la sierra. Sería estupendo pasar unos días en Londres para ver los monumentos históricos famosos. Este año voy a caminar por las montañas con mi saco de dormir y mi mochila. Número veintidós. Un día me gustaría visitar varios países en el Mediterráneo en barco. También me apetece la idea de pasar la Navidad esquiando en la nieve, en la sierra. Sería estupendo pasar unos días en Londres para ver los monumentos históricos famosos. Este año voy a caminar por las montañas con mi saco de dormir y mi mochila. End of test.